Vale, tren conectado. Voy a buscar los controles y a ver si se mueve. Ignora el dolor. No estás muerto. No te pares. Capitán. Deberías saber que... Oh, vaya. Mira qué estrellas. Anya, ¿ves esto? Brillan todas y lo saben todo. William, ¡oh, cielos! Wyatt se acaba de ir. Mira, no sé a dónde. ¡Se alejan! ¡Espera! ¡Espera! Si estás en la quinta avenida, el State Building debería estar cerca.
Hola, hombretón. ¿Vienes a vértelas con el anciano?
Bien. Debería ponerme a mejorar mis armas. Encuentra cómo subir a lo alto del State Building y contacta con el grupo de la Resistencia. Busca ascensores, escaleras, lo que sea. Los niveles de radiación deberían ser aceptables en la parte superior del edificio. Tu voz, Anya. Cada segundo es glorioso.
coño eres tú, Blanquito? Calma. Primero permíteme dejar completamente claro que no soy nazi. ¿Has dicho que eres nazi? No soy nazi, no soy nazi, ¿vale? Pues si no eres un fascista nazi, entonces eres de color o un desviado. Y como no eres de color, intentas pasar por desviado. ¿Crees que lo es, hermana Grace? No. Esperad. No soy un desviado, no. Dios, te lo dije, puto nazi. Joder. ¡Cabrazo! Voy a repetirlo. No soy un puto nazi. ¡Eh! O sueltas ahora Super Speech y lo dejas aquí. O te pondré esta granada tan dentro del culo que bailaré y cantaré mientras tus entrañas gotean desde lo alto del techo. ¿Entendido, tío? Mire, no tengo tiempo para tonterías. Hemos intentado contactar con vuestro grupo. Estamos organizando una revolución en América. ¿Quiénes? El Círculo de Greyshaw. Especie, escolta a este cabronazo hasta la casa y dale una comida caliente. Le pondré el seguro. ¡Joder! ¡Al cubierto! Tranqui, hombre. Es falsa. ¡Qué sentido del humor! Tío, ¿me aplastas? Es chili, ¿ok? Es la receta de papá, pero no hay cuchara. Gracias. ¿Y esa valla para pollos? ¿Allá para? Es mi jaula de Faraday. ¿Lo pillas? Evita que la conspiración alienígena nazi nos encuentre. Oh. Casi me mata el puto William Blaskovich. ¡Joder! ¿Te importa? Estabas cuando la bomba. Así es. Sobreviví porque cuando estalló me encontraba bajo tierra. Cuando salí, la ciudad parecía una visión del infierno de Dante. Recuerdo a los heridos que vagaban entre el humo. Recuerdo los gritos a través de los edificios derruidos, como espectros aullantes. Recuerdo a una madre con su hijo. El niño se había quedado ciego y tropezaba en ese caos mientras llamaba a su madre. Tenía los brazos extendidos. El calor de la bomba había derretido la piel de sus bracitos y parecía que llevase una camisa dos tallas más grande. Recuerdo a su madre, intentando llegar hasta él. Se arrastraba porque había perdido la mitad de su cuerpo. ¿Qué se piensa en un momento así? Cuando ves que has perdido cuanto amas. ¿Qué se piensa en un momento así, eh? Joder. Eso dejará marca. Fueron unos monstruos. Monstruos no. Hombres. Te acompaño en el sentimiento, Blaskovich. Aunque hablé poco con Caroline, me pareció una gran mujer. Tenía muchas pelotas. Pelotas. ¿Por qué siempre se usa pelotas como una maldita definición predeterminada del valor? Son algo pequeño y delicado. Y están todo el tiempo quietas dentro de su diminuto y cómodo envoltorio arrugado de piel. Joder. Es un misterio. No, lo que no es un misterio es el dulce néctar que produce. Sí, yo tengo un par de niños en camino. ¿Qué mono? Es niña. Oh,
Lo siento. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué pasa, Spessy? Cerdos, muchos por las escaleras, un puto ejército. Joder, trae. Nos han encontrado. Dame el bebé. Bueno, ¿algún plan de huida, señor Blaskovich? Anya, necesitamos evacuación. Comprendido, William. Dios. Envío a Haas 1 y Haas 2 para la evacuación inmediata. Bien, id al tejado. Retendré a los nazis mientras llegan. Hermanos y hermanas, escuchad. Que todo el mundo suba al tejado. ¡Ya! ¡Nos marchamos! ¡Llevad cuanto podáis cargar! ¡Daos prisa, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Coged todo! ¿Todo bien? Asegúrate de que lográis escapar. ¡Venga! ¡Venid a por mí! ¡Cerdos fascistas nazis blancos!